Después del éxito de los vinos frisantes 5.5, el Grupo Ullera busca ahora sacar a la venta unos vinos de calidad premium. Por eso acaba de estrenar una bodega de alta gama en la Ribera del Duero. Cuenta con dos elementos poco utilizados en el sector, la propia gravedad y el CO2. Aunque dicen desconocer qué es lo que busca el cliente a la hora de consumir vino. Si supiera esa pregunta, igual era premio Nobel de Economía o de Marketing. Parece que tienen un poco más claro cuál es el éxito de sus bodegas. El éxito es intentar buscar siempre la máxima calidad. Para mí creo que es el tesón, es el trabajo, es la ilusión. El Grupo Ullera estrena bodega en plena Ribera del Duero. Más concretamente, en Curiel de Duero, la conocida como Bodega Entre Castillos. Abrieron sus puertas hace dos semanas para recibir su primera vendimia, con la que esperan poder sacar al mercado vinos de alta gama o premium. La uva que ha entrado este año es excepcional. Este año 2015 va a ser recordada por la gran calidad de la uva, estado sanitario. Una calidad excepcional que podría recaer en dos elementos poco utilizados en el sector vinícola, la gravedad y el CO2. Todo el vino, toda la uva, todo se mueve por gravedad. El vino entra en los depósitos con un OBI, se descarga en los depósitos por gravedad. Utilizamos la propia energía de la fermentación. Hemos encontrado un sistema que capta todo ese CO2, lo comprime, lo vuelve a inyectar al depósito y hace que el mosto suba para arriba y el sombrero, que es la parte sólida que tiene el depósito en fermentación, le dé la vuelta y se envuelva. Además, contará con el primer visor óptico de selección en Castilla y León y el segundo a nivel nacional. Una inversión total de 9 millones de euros para hacer de este nuevo vino el mejor en su denominación de origen.